Chicos, lo de Macarena. Macarena Olona registra el partido Caminando Juntos y se presentará el 23J a las elecciones generales. Pero qué clase de fumada lleva esta señora, tío. Y ha subido esto, Caminando Juntos, caminando con el pie izquierdo y con el derecho. ¿Este es el logo del partido, tú? ¿Este es el logo? Cringe, la droga es mala. A ver, una cosa, en el momento en el que tú presentas un partido, no tienes que hacerte cargo de una serie de cosas que son bastante caras. Es decir, tú en el momento en el que dices, me presento a las elecciones, me voy a registrar. Por ejemplo, Pizza Lobby, gracias por la suscripción. Cada día más ¿cómo calvo, va a hacer? Este es el camino. Muchas gracias por la suscripción. ¿Cómo va a hacer Macarena Olona para que existan papeletas de su partido en Villanueva de Abajo, tío? En Cercedilla, en Los Molinos, en Guadarrama, en Alpedrete. ¿Cómo va en Colmenar? ¿Cómo va a hacer para que...? ¿Cómo funciona esto? Es la única persona capaz de poner de acuerdo a la derecha en el cringe que genera, tío. Sí, derecha e izquierda, yo creo que en esto se dan la mano hasta cierto punto. Cero escaños. A mí casi me parece insultante esto de Pablo Aro, ¿sabes? Cero escaños. Es como... capitán... el capitán obvio aquí presente, ¿sabes? Cero escaños. ¡Ja! No te va a votar nadie, en plan, ya bueno, no, pero... pero aparte de eso. Aparte de eso. ¿Sabes? El capitán obviedades aquí. Cero escaños, no, hombre. ¿Te imaginas que es que... yo qué sé. La votan más de 100 personas, tú. Puede llevar a Sixto de número 2. ¿Nos lo confirmas? Sigan a Pablo Jaro para más vaticinios. Sí, a ver, es que no era muy difícil marcarse esta, la verdad. Vamos a ver los citados. Pues a mí esa combinación de zapatos me recuerda a Fuerza Nueva, querida. Aquellos chicos que aparecían con cadenas por las facultades durante mi juventud atacando a todo el que no fuera fascista como ellos. Pedimos que se unan Caminando Juntos de Macarena Olona y Attack de Jenny Trans para las elecciones del 23J. Espero que haya reuniones juntas y se hagan acuerdos. Caminemos juntos pero sin la ciencia o algo así. El partido meme ha nacido. Presidenta. Directo, Macarena Olona ha registrado este miércoles un nuevo partido político denominado Caminando Juntos, según fuentes de su entorno. Según fuentes cercanas, el partido estará entre 6 y 10 circunscripciones. A ver. Vamos a leer la noticia, chicos. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para el cringe, tío? Viene fuerte esto, ¿eh? Viene fuerte esto. La madre que me parió. Caminando together, bro. Los últimos lloros. Hay más lloros, tío, pero espérate un segundo. A ver, chicos, los que os estáis haciendo un porro, estáis ya terminando, estáis listos. Aveiro, gracias por la suscripción. ¿Estáis ya a punto? ¿Podemos darle? Venga, va. Encended. Macarena Olona se presentará a las elecciones generales anticipadas que se celebrarán el próximo 23 de julio. Caminando Juntos lleva por nombre el partido que ha registrado este miércoles en el Ministerio de Interior la exdiputada de Vox. Separada abruptamente del partido de Santiago Abascal tras el fracaso electoral en las elecciones andaluzas del julio del año pasado, Olona consuma así sus intenciones de liderar una nueva alternativa política. La abogada del Estado considera que hay... considera que hay un nicho de electores, una beta política que explotar entre los desencantados con su antigua formación y el resto de partidos políticos. El Chocas la va a votar a ella. El Chocas va... el Chocas, mira... por el voto del Chocas están pugnando ahora mismo la Junta Democrática y Macarena Olona. A ver hacia dónde cae. Lambertoses, gracias por los bits. Dale, dice. Chapote, dicen por ahí. Estaría guapo que Chapote, por los loles, ¿sabes? Simplemente por hacer el meme, votase a Macarena Olona. Fíjate, ya sabemos el voto de Chapote a dónde fue. Pum, en tu cara. Un proyecto transversal... según el término empleado por ella misma, en una entrevista publicada este sábado en El Español. O sea, es ese rejonismo, pero mal. O sea, ese rejonismo, pero muy mal. Con el que poder consumar su vuelta al Congreso de los Diputados, caminando con el pie izquierdo y con el derecho. No, no en vano, es el lema iniciático de su nueva andadura política y el probable eslogan de campaña. ¿Vale? Tremendo eslogan, ¿eh? Muy bueno, muy potente. Bueno, ya vemos que el recibimiento del anuncio por parte de Macarena Olona ha levantado pasiones, literal. O sea, hace 2 horas que ha publicado el tweet y ya tiene
miles de reproducciones, 370.000 dicen por aquí, miles de fab. Bueno, ya te digo, ha roto Twitter, básicamente. Hoy era trending topic Macarena Olona precisamente por esto. En el mundo de Narnia lo era, ¿vale? Olona previsiblemente encabezará la lista por Granada y no por Madrid, como así lo ha reiterado en diversas ocasiones, la última en la citada entrevista. El reto, poder conformar listas en al menos 10 circunscripciones, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la exdiputada de Vox, que ha deslizado su candidatura por Twitter, solo un día después de que Ciudadanos anunciara su incomparecencia el próximo 23J. Va a recoger todo el voto de Ciudadanos descontentos, ¿vale? Con 80.000 euros mínimo que ganan, normal que quieran volver. Sí, es como que volver a ser abogada del Estado le da bajona, ¿no? Es como Inés Hernán después de que Ayuso saque mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. ¡Qué bajona, tío! ¡Qué bajona volver a trabajar de lo mío, ¿no? Como salga de presidenta, os vais a cagar todos esos que camináis con las manos. ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas que va y gana? Contra todo pronóstico. No aparece en ninguna encuesta, no tiene representación en ningún sitio y de repente, mágicamente, ha obtenido 15 millones de votos. Poder conformar listas en al menos 10 circunscripciones, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la exdiputada de Vox, que ha deslizado su candidatura por Twitter solo un día después. Bla, 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 vale. El batacazo electoral del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo, unido al fulminante adelanto electoral de Pedro Sánchez a la mañana siguiente, parece no haber perturbado los planes de Olona. En pleno proceso de reclutamiento de cuadros y a quien aún le quedan cabos por atar. Que le quedan cabos por atar, dice. No, le queda... Son las sinopsis las que no están haciendo bien la conexión, ¿eh? Macarena Olona. ¿Las que he dicho? Creo que he dicho algo que no tiene ningún sentido. Creo que son las neuronas las que no están atando bien la... Mira, chicos. Olvidadlo, ¿vale? Son las 6:20 y yo no duermo la siesta. Fuera. Ibaena, 1989, gracias por la suscripción. Tampoco ha disuadido a la exsecretaria general de Vox en el Congreso el importante crecimiento este 28M de la formación de Abascal, entre cuyos electores se encuentra parte del caladero que abonará Olona. Pese a que aún no han trascendido más detalles sobre la configuración de Caminando Juntos, Vox ha duplicado sus votos y triplicado sus diputados respecto a 2019, un 7,2% del total de papeletas que arroja un saldo de 1.687 representantes en toda España. Unos resultados denostados por Olona por estar por debajo del 8% y que califica un batacazo electoral. Estas cosas luego las carga el diablo. ¿Sabes? El reírte de los malos resultados de tu exformación cuando a ti literalmente te van a votar de estos 539 me gustas, réstales todos los que te hayan dado fab de forma irónica. Amiga mía, amiga mía, amiga mía, ten cuidado. El programa electoral con el que concurrirá es toda una incógnita. Hasta ahora y después de presentar en noviembre su fundación Igualdad Iberoamericana, Olona ha impulsado una iniciativa legislativa popular para que se reconozca como una forma específica de violencia sobre los hijos menores las denuncias falsas en el ámbito de la violencia doméstica. Nadie la vio venir. Ironic mode off. Macarena ya no quiere vivir de trabajar. En su cabeza suena espectacular. Muchas gracias por los beats. Fenix Z. Ahí la tienes, tío. Barrios seguros. Y quiero, por supuesto, poner fin a un efecto llamada de inmigración ilegal que provoca un efecto directo con el incremento de delincuencia. Pero usted está haciendo un poquito, creo yo, está hablando en el plano general. ¿Esto no es criminalizar a la inmigración? Es que hay culturas que tenemos el deber de combatirlas. Por encima de todo. ¡Fascista! Esta es mi casa, España es mi casa, y en mi casa hay que cumplir mis reglas. ¡Fascista! 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 La izquierda busca unirse de esta forma. ¡Fascista tú, eh! Creo que todavía no hemos entendido nada. ¿No hemos entendido nada o hemos dejado de entender? Chicos, ¿quién va a votar a Macarena Olona? Venga, decid, ponedlo en los comentarios. ¿Quién va a ser el valiente? Que levante la mano. Fortired, gracias por Macarena la suscripción. Macarena tiene tremendo a sus patitos puño. En rompan filas. ¿Cuánta de la gente que no tiene pelo en este chat va a acabar votando a Macarena Olona? Decidlo, tío. No engañéis, tío. Sed honestos con vosotros mismos. ¿A cuántos de vosotros vuestro cuerpo os pide Macarena? ¿Cuántos queréis darle una alegría a vuestro cuerpo? ¿Cuántos?
Alegría Macarena, ¿cuántos de este chat? Toda mi familia, yo por los loles. Vox votó a favor de traer estudiantes de Marruecos para que hagan prácticas en restaurantes de España. Una muy, muy buena iniciativa, por cierto, esa. Macringe o Lona. Estoy entre Macarena y Falange. Joder, ¿eh? ¿Cómo vais por la vida? Bueno, a ver, yo auguro a Macarena o Lona que va a sacar un total. Me voy a arriesgar, ¿eh? Jugamos como al precio justo, chicos. Vamos, vamos a intentar calcular, ¿vale? A ver quién se acerca más al número de votos total que va a obtener Macarena el 23 de julio. Precio justo, ¿eh? Precio justo. Yo digo desde aquí 476. 476 votos. ¿Cuántos decís vosotros? Vale, 1700, 321. A ver, todo esto se está quedando guardado aquí, ¿vale? Simplemente el día de las elecciones podemos volver a este vídeo y pararlo a ver quién se acercó más. Ya está. Le van a votar los Redbeards y Chapote, probablemente. Venga, hasta luego.